Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo sincronizar el mando Pro de Nintendo Switch genérico, el que compráis por AliExpress, con un dispositivo Android, con el PC o con la Nintendo Switch, ¿vale? Porque la gente cuando lo saca de la caja cree que está roto y no es así, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo se sincroniza de forma muy sencilla. Por si alguien no lo conoce, la caja sería esta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío, y es que como veis tengo aquí la Nintendo Switch con el menú de los mandos. Por si alguien no sabe acceder, es muy sencillo. Simplemente en vuestro menú le tenéis que dar aquí, le tenemos que dar a cambiar el orden de sujeción de mandos, y como veis ya lo tenemos. Vale, ¿cómo se sincroniza? Este mando es un poquito diferente al mando Pro original, y es que el botón de sincronizar en este caso sería botón reset, que ahora os explicaré un poquito más adelante para qué funciona. Bueno, pues aquí simplemente le tenemos que dar para parear al botón home. Como veis, ya está buscando, y en el momento que busca lo termina encontrando, y ahí como veis pues ya está. Funciona perfectamente, podemos movernos y demás. Vale, ¿cómo lo sincronizamos ahora con un mando, o sea, con un dispositivo Android? Pues aquí viene el detalle. Esto es lo que la gente no conoce. Como os he dicho antes, esto es el botón reset. ¿Reset de qué? Reset del modo del mando. Este mando tiene dos modos, el modo Android, modo PC, por así decirlo, y el modo Switch. Para cambiar de modo, muy sencillo. Le tenemos que dar al botón reset, le damos nada, un segundo, dos segunditos, como queráis. Y el mando ahora mismo está pendiente de que le metamos la combinación de botones, que quiere decir que es un modo o es otro. Si le damos al botón Y más home, como veis, las luces empiezan a parpadear como el coche fantástico. Esto quiere decir que es el modo Switch, ¿de acuerdo? Y ahora mismo está esperando a poder sincronizarse con una consola. Y ahora, ¿cómo cambiaríamos al modo Android? Muy sencillo, volvemos a darle aquí, mirad. Cuando le damos, se apagan las luces y está pendiente de que le metamos otra combinación de botones para otro modo. En este caso, podríamos meter otra vez el de Switch o podríamos meter el de Android. ¿Cómo se mete el de Android? Bueno, es Android, PC o cualquier dispositivo que permita conexión con mandos Bluetooth, a la A y al Home, ¿vale? Le damos A más Home, y como veis, el mando tiene dos lucecitas que están parpadeando, y esto quiere decir que está pendiente de poder parearse con un dispositivo Android. Vale, ahora os voy a demostrar que esto funciona perfectamente, y es que lo voy a grabar con un dispositivo Android. Así que voy a hacer un corte aquí y ahora vais a ver cómo funciona perfectamente. Cuando se encienden estas dos luces del centro parpadeando, quiere decir que está en modo PC o en modo Android. Entonces, si le damos a actualizar, debería aparecer, a ver si lo hago bien, debería aparecer si le doy al botón Home. Esperad un momentito, porque esto hay que hacerlo bien. Voy a pulsar al botón sincronizar, ¿vale? O sea, al botón reset para que se resete. Y le voy a dar, como os he dicho, al botón home y al botón A para entrar en modo PC o modo Android. Bueno, como estáis viendo, aquí ya está parpadeando. Y aquí aparece, no sé si se ve bien en la cámara, voy a acercarlo un poco, Pro Controller, ¿vale? Le vamos a dar a Pro Controller. Ahora te pedirá si lo quieres vincular. Y al darle sí, como veis, Gamepad conectado, y aquí está perfectamente. Voy a poner Minecraft, a ver si esto funciona. Voy a poner Minecraft porque es el primer juego así que tengo por aquí. A ver, voy a sincronizarlo bien. No sé si esto funcionará, pero en principio debe haberse sincronizado. Como estáis viendo, ya no parpadea, con lo cual parece que sí. Vale, bueno, como estáis viendo, voy a usar la cruceta, abajo, abajo, arriba, arriba. Voy a acercarlo un poco más. Voy a poner el primer mundo, por ejemplo este, y vamos a darle a continuar y vamos a ver si efectivamente podemos romper bloques, podemos hacer todo lo que se tiene que hacer con un mando. En principio sí, ¿vale? Ya os comento. Bueno, nos ha tocado justo de noche. Voy a subir un poquito el brillo si me permitís, ¿vale?
Pero bueno, como veis, sí, sí funciona. Es que no sé si se ve muy bien en cámara, pero bueno, os podéis hacer la idea de que estoy girando y efectivamente va. Los gatillos también funcionan. Vale, así que todo perfecto, podemos volar, podemos hacer de todo. Pero bueno, esto es así. Y ahora, ¿cómo cambiamos otra vez al modo Switch? Porque ahora podéis decir, vale, ¿cómo cambiamos de modo? Tan simple como es activar el modo Android. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando lo vamos a volver a conectar a la Switch, en este caso, porque yo este mando lo voy a usar para Android también, como estáis viendo, si le doy al botón Home, no va a funcionar, ¿de acuerdo? ¿Cómo arreglamos esto? Muy sencillo. Nos vamos otra vez al modo mando. Le damos al botón Reset, ¿de acuerdo? Como veis, desaparecen las luces y le damos a Y y Home. Y ahora debería parpadear. Y como antes, ¿de acuerdo? Esperamos unos segunditos a que termine de hacer sus cosas. Y le damos al botón Home. Y en principio debería parearse, ¿vale? Como veis, sincronizado. Y efectivamente ya volvemos a tener el... el mando disponible para Switch. Bueno, gente, si queréis que haga una review de este mando, en cuanto a comodidad, ergonomía y todo eso, simplemente me dejáis un comentario y demás. Y espero que os haya servido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.